Hoy vamos a hablar de los cantantes. ¿Quién ha sido para tu gusto, Javi, el mejor cantante de la historia? Es difícil la pregunta, ¿eh? Sí. Amplia, ¿eh? Amplia. Bueno, concreta, mejor dicho. Pero claro, con una amplitud de respuestas. Frank Sinatra. ¿Y? Venga, vamos. Frank Virginia. Sinatra, claro. Frank Sinatra, pero Virginia. Que, no, desarrollo, desarrollo. Frank Sinatra y Aretha Franklin, ¿vale? Para mí, los mejores. Tanto Frank Sinatra como Aretha Franklin no tienen ningún mérito. Porque con esas voces canta bien, cantaría bien hasta yo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, ya. Si a mí Dios, pues yo soy creyente, si Dios me da esa voz, tanto la de Sinatra como la de Aretha Franklin, sería un poco más difícil de defender, pero bueno, también me gustaría. Yo sería un cantante maravilloso. A mí me gustan los cantantes. Para mí, mi cantante favorito, alguien que no dices, con esta voz, ¿vas a ser el mejor cantante para Javier Cansado? Sí. Bob Dylan. Para mí, Bob Dylan es lo máximo. Porque ha creado escuela, porque ha creado una forma de cantar. Y dices, su voz es francamente mejorable, pero a mí me parece que el mejor cantante de la historia. Bob Robert Zimmerman. Bob Dylan. ¿Tú le llamas Robert o le llamas Bob? Yo le llamo Bob. Cuando viene a casa le digo, ¿qué pasa, Bob? cántate una. Y ¿sabéis una cosa? Cuando Bob Dylan canta un tema, ya no lo vuelve a hacer igual. Cada vez que lo canta en un concierto, lo hace un arreglo diferente, lo canta diferente. Pero porque no se acuerda. No se acuerda. ¡Ay! Vale. Estoy en medio de algo, me siento sí. Un poco... Vale, vale. Bob Dylan no canta como si tuviera ganas de irse. Sí. O sea, hay muchas notas de Bob Dylan que parece que se acaba de pillar un huevo con la cremallera. Vamos a ver, pero escúchame. Francamente desagradable. Pero hace tan gana también, es que parece que no se ha tomado un café por las mañanas. Está ahí como desganado, ponte un poco, claro, quítate el chándal, ¿no? Bob Dylan canta arrastrado, pero ha creado una escuela, o sea, tú no entenderías a nadie, a Lou Reed, no entenderías a muchísima gente. Sin deja de hacer rayas con un lapicero porque pareces un psicópata, Javi. Ya que nos ponemos, la elevación del estilo ya... A mí me parece que lo máximo son los cantantes subsaharianos, o bueno, afroamericanos, los cantantes negros. O sea, para mí es lo máximo, ¿vale? O sea, Marvin Gaye, incluso Barry White, Otis Redding, todos, Al Green, todos. Me parecen maravillosos, ¿vale? Y el que ha llegado a una concatenación de ese toque de Dylan con la música negra es Van Morrison. Van Morrison tiene un poco el fraseo Dylan y a la vez el blues. Ole, cambio. Van Morrison. Y Van Morrison no tiene pinta de que se quiere ir a casa ya. Sí, sí. También, o sea, solamente te gustan los cantantes que tienen prisa por irse a casa. Porque tú eres un artista que tiene ganas de irte a casa. Yo, cuando estoy actuando y digo, llevamos ya media hora, digo, pues no lo dejamos ya está bien. Sí, sí. Sí, sí. Virgin. Pues para mí la mejor es Amy Winehouse, porque era una tía que exhibía mucho sus sentimientos, a mí eso me gusta. Porque yo he dado clases de canto y me han enseñado que hay que enseñar como que todo lo que llevas dentro, ¿no? A sacarlo todo fuera. Es como estar en bragas en el escenario, como enseñar tus bragas. Es súper íntimo cantar. Y a mí me encanta porque ella cumplió el sueño de toda mujer, que era pues, no lavarse el pelo en 7 o 20 días. O sea, eso fue cogiendo volumen porque se lo fue dejando y dijo, pues está bonito. Fue cogiendo el cardado por altura. El poto. Fue subiendo el poto, lo que es el centro, el tronco móvil. Y luego ella dijo, tampoco se desmaquillaba, ella pues iba haciendo la raya un día, se iba a dormir, se levantaba, se ponía otra raya, se ponía rayas por todo. Entonces, iba poniendo rayas. Rayas por fuera, final, rayas por dentro. Por dentro, le fue quedando una raya así de gorda y dijo, pues me queda fenomenal. Y luego ella se vestía, pues por ejemplo, para el verano, ¿no? Ella tenía estilazo, ¿eh? Sí. Se ponía un suéter Fred Perry de estos, bueno, no sabes cuáles. Y unos shorts y unas bailarinas, iba a los pubs, ahí a Camden Town, y pasaba el verano, el otoño, la primavera, con lo mismo puesto. Claro, siempre iba con lo mismo, entonces tenía que salir con uno que le valía para todo. Y ella es fantástica. Y luego escribió, y tiene carisma y rebeldía, que es lo que yo echo de menos ahora de los cantantes que están como lacios, el que parece que te va a arreglar el ordenador, ¿cómo se llama? Don Patricio, este, que parece que te va a arreglar el ordenador, que está como del lavado. Chico, un poco de glam, ¿no? Un poco de... Eso es. Y ella escribió Riaf, su canción mítica, en 20 minutos. Entonces, esas son las estrellas, las que saben amortizar el ratio, tiempo que empleo, éxito. O sea, que ese cociente sale muy pequeño. Ricardo, ¿a quién elegirías tú como cantante? Bárcenas. Como el padre. Ah, el padre. Claro. Ah, vale. Yo te diría que todo lo que sabe el hijo de cantar lo ha aprendido del padre. Esto es así. Soy hijo de músico, claro. Claro, eso todo queda en casa todo, como en familia. Estaba como entre dos, estaba como con esto de Bárcenas y luego con Miles Davis.
Pasa que luego pidió la trompeta y entonces nos hemos perdido un cantante espectacular. Pero él era como de cantar todo el día por casa y todo el rollo, y cuando fue el día de la audición descubrió una trompeta y dijo, hostia, espérate un momento. Y se puso a hacer movidas que nadie había hecho antes, ¿no? Descubrió ahí, y dijo, voy a tocar la trompeta. Y la madre un disgusto. Yo pensaba que Miles Davis, cuando era pequeño, pensaba que era un mote, como que era... Miles Davis. Miles Davis, o sea... Pepito, tú... Es una pregunta muy difícil para ti. Es muy difícil, porque... Porque tú eres adicto a la música. Había nombrado a Aretha Franklin, que es como, ¿no? Pero Billie claro. Billie Holiday faltaría. Pero como... ¿cuál sería el parámetro? Claro. Porque Ella Fitzgerald, pero yo prefiero Carmen McRae. Si en un parámetro absurdo así de escoger, ¿cuáles son que tienes en cuenta? ¿El tono? ¿La presencia escénica? Entonces, yo me voy un poco por donde he cansado. Él ha escogido a Bob Dylan. Yo voy a escoger a Elba Ruby Miller. No es muy conocida, pero creo que es la mejor cantante del mundo porque es la más libre. Publicó 3 discos en el 66, 67 y 68. El primero se llamaba Grandes Éxitos y era una mujer que no tenía absolutamente ninguna capacidad de cantar. Era una voz irritante, malsonante, sin ritmo, no tenía ningún tipo de entrenamiento musical y sacó 3 LPs. Yo creo que era la mujer más libre para cantar así de mal como lo hacía. Entonces es mi elección. Virginia, ¿te inventas las Ay, letras cuando...? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es que es? Soy cáncer. Ay, ¿esto qué es? El test picadito, lo que va después de la primera pregunta. ¿Y picadito quiere decir que es? O sea, que tenemos que ir ligeros. Vale. Virginia, ¿te inventas las letras en inglés? Por supuesto. ¿Cuando no las sabías? Todas. ¿Te acuerdas de alguna así significativa? I got you and got the flower and the blue and the way so the flower would you flower. I can't take it to father. Yo lo he entendido yo perfectamente. Creo que lo he hecho bien, ¿verdad? Sí. Yo lo inventaba en español. También. Y hay una canción de Armando Manzanero que era, yo decía, la otra noche de Virgen del Correr. Que me parecía que era muy adecuado. Yo vería esa película, ¿eh? Virgen del Correr. Virgen del Correr. Y en mi barrio lo cantábamos así, todos los niños. Éramos felices cantando ese bolero. En mi barrio se cantaba una canción que era Las Maravillas de Malay. A verlo, tira. Las Maravillas de Malay. Y qué el buena. Título original era Last Night the DJ Saved My Life. O sea, la otra noche el pinchadiscos me salvó la vida. Y para nosotros era Malay, era como un superpoder, las maravillas de Malay. Sí, sí. Fíjate, hay una canción de Bob Marley, Get Up Stand Up, que dice Don't give up the fight, no dejes la lucha. Y yo durante años cantaba Donkey Butterfly. Y era feliz. Claro, y decía, joder, el burro y la mariposa. Bob Marley, qué cabrón. Sí, metáfora. Podía ser junto al yonki y la mariposa, ¿sabes? O sea... En Cero, de Movistar Plus.